Buenos días, señor López Basaguren. Le agradecemos enormemente su intervención, ha sido verdaderamente interesante. Y bueno, tengo varias cuestiones que plantearle. Digamos que las voy a dividir en tres ámbitos siguiendo un poco la intervención que ha hecho usted. La primera haría referencia a los conflictos territoriales existentes en la actualidad. Evidentemente, cuando en un Estado se produce un conflicto político de origen identitario, como el que tenemos en el Estado con Cataluña ahora mismo, o el propio de Quebec o de Escocia, el hecho de que el marco legal, como dice usted, no permita o por lo menos dificulte plantear soluciones con suficiente encaje legal, ¿cree usted que es, digamos, argumento suficiente para el inmovilismo, como sucede a nivel estatal? En relación con esto, y bueno, teniendo en cuenta que evidentemente cada Estado tiene su propio encaje y ordenamiento constitucional, ya lo hemos visto en Escocia y con el Reino Unido, que puede ser muy diferente al del Estado español, pero ¿cree usted que es solamente una cuestión de encaje legal o hay algo más? ¿Existe alguna suerte de bagaje o de cultura política, democrática, diferentes en esos países que no existen en el Estado español? Y ligado con estas dos cuestiones, la del inmovilismo y la de la falta de cultura política democrática, me gustaría saber si con estos mimbres, haya o no modificación constitucional, podría existir algún consenso en Euskadi o a nivel del Estado que diera lugar a algún tipo de ley de claridad similar a la canadiense. ¿Existiría esa posibilidad incluso con la modificación constitucional a que se refiere usted? Respecto a la propia modificación constitucional, entiendo que usted es favorable a una reforma del Estado en torno a un sistema federal. ¿Entiende usted que ese federalismo debería ser necesariamente asimétrico vista, digamos, la asimetría que ya existe en el sistema autonómico estatal actual? Y ya centrándome en la reforma del Estatuto y coincidiendo plenamente con algunas cuestiones que ha planteado usted de que tiene que ser una reforma que no solamente afecte al encaje digamos con España o con el Estado, sino que acometa una reforma interna. Nuestro grupo está de acuerdo con eso. Ha mencionado dos cuestiones que podrían ser importantes: el funcionamiento institucional y los derechos de la ciudadanía. Nuestro grupo ha defendido desde el principio que una reforma del estatuto actual tiene que incorporar una serie de derechos sociales que ahora mismo, digamos que puedan estar reglamentados a nivel de leyes, pero que no tienen reflejo en el estatuto. Pero la intervención de la ponente anterior, de la compareciente anterior, en referente a temas de a cuestiones de igualdad, ha dejado claro que la introducción de cuestiones de igualdad en el Estatuto llevaría aparejada una necesidad de modificar la Constitución porque se encuentra con ese tope, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo se podría hacer ese encaje de una serie de derechos sociales en un Estatuto que a su vez podría requerir una modificación constitucional? Porque usted se ha referido en diferentes artículos a que una vía de solución posible para los conflictos territoriales en el Estado, y corríjame si me equivoco, podría ser la revitalización de la democracia, del modelo social y de la autonomía territorial. Pero claro, ¿qué orientación debería tener dicha revitalización y sobre todo en qué instrumentos jurídicos debería sentarse? ¿Debería sentarse en la Constitución, en el Estatuto, en ambos? Y por último, me gustaría referirme a una mención que ha hecho respecto a esta reforma interna, a la distribución, digamos, competencial dentro de un futuro estatuto. Una aparente contradicción, que quizás no lo es tal, pero yo la dejo reflejo aquí. Ha dicho, por un lado, que debería basarse esa reforma en el reconocimiento de los territorios históricos como base del sistema institucional, pero, por otro lado, ha hablado de la necesaria racionalidad institucional, con la cual compartimos. ¿Dónde asentaría usted el principio de subsidiariedad en ese nuevo encaje, en esa redistribución de equilibrios? Porque ese principio de subsidiariedad debería dar respuesta, por ejemplo, a un mejor funcionamiento institucional o a una mayor garantía de los derechos de la ciudadanía. Lo digo por ligar con las dos cuestiones principales a las que se ha referido. Nada más y muchas gracias.